Arrancamos la tercera semana de 2019 y la tarotista más famosa de México, Moni Vidente, predijo en su sección Ruleta Esotérica en Hoy que el mundo del espectáculo tendría muchas tragedias a lo largo del año. Una de sus primeras predicciones cumplidas de este año fue la muerte de un destacado actor mexicano, el gran Fernando Luján, a la edad de 79 años, quien perdió la vida a causa de varias complicaciones de salud. A pesar de que este caso parecía ser el único en este mes, las predicciones de Moni Vidente no suelen fallar y para muestra está la triste noticia del fallecimiento de Antonio de Asco Mirasow, primer actor de Televisa que llegó a sus filas en 1994. La Asociación Nacional de Intérpretes, ANDI, dio a conocer en sus redes sociales la muerte del primer actor sin dar mayores detalles. De acuerdo con TV Notas, el actor participó en al menos 22 producciones estelares de Televisa, varios de esos fueron melodramas. Una de sus actuaciones más memorables fue en la telenovela Entre el amor y el odio, producida en 2002 por Salvador Mejía Alejandre. Uno de los últimos trabajos de Antonio de Asco fue en la serie de comedia ¿Y ahora qué hago?, al lado de Adal Ramones y Alejandro Calva. También destacaron sus participaciones en los melodramas de mujer, casos de la vida real en los que siempre demostró un carácter fuerte en temas delicados. Con esta predicción cumplida, Moni Vidente sigue sorprendiendo a propios y extraños por la forma en la que cada una de sus visiones tienden a cumplirse. A su familia y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias. pic.twitter.com/9ypuimsbuf ANDIMEXICO @AndyMexico. January 21, 2019 con información de TV Notas, Notimex y Moni Vidente. Fotos de Twitter. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.